trabajamos sobre terracota, superficie porosa. Las pinturas a la tiza de Eterna se pueden adherir también sin ningún problema sobre superficies difíciles, por ejemplo vidrio, por ejemplo zinc, metal, cualquier metal, y por supuesto que siempre conseguimos macetitas de plástico. Si uno quisiera todavía asegurar un poquito más su adherencia, puede lijarlo, si tuviera una pequeña lija, no importa, que se raye un poquito, porque vamos a trabajar con el color melón y con lo que tenemos en casa. Una esponjita común, una goma espuma, la esponja que tenemos de la cocina, cortamos un pedacito, cargamos, descargamos, tomamos nuestra maceta y comenzamos a poncear. ¿Sí? Vemos que es un color, lógicamente el color amarillo, melón, no cubre con una sola mano. También podemos dejarlo así si es de nuestro gusto. Lo ideal sería dejar secar muy bien y aplicarle una segunda capa. Uno lo hace a la mañana, a la tarde le hace la segunda capa o vuelve sin ningún tipo de problemas. Esto lo dejo secar muy bien, va a quedar de esta forma bien cubierto y voy a hacer un pequeño encintado. Cinta un poquito más acá para completar lo que ya había comenzado, para dejar algo parecido a lo que vieron en la maceta de terracota. Son tamaños de cintas de distinto grosor, un poco a ojo. Yo no acostumbro a hacerlo, pero bueno. Si ustedes quieren medir, tienen tiempo, van midiendo y dejan cintas, o mejor dicho, de distinto tamaño. Acá tengo una en desnivel, por eso tengo miedo que se me pase un poco la pintura. Y el segundo color que voy a cargar es, que usar mejor dicho, es el cobre. Un metalizado excelente. Y no hacemos tanto dorado como lo que están viendo ustedes en justamente en la clase. Voy a retirar este pedacito que me quedó acá. Cargo, descargo y cubro. Fíjense el poder cubritivo que tiene esta pintura. Está con cuidado, que hay un desnivel para que no se me filtre. Si puedo tomarlo como límite y si no, sigo. Esto es muy fácil, chicas, pueden hacerlo tranquilamente y con cualquier decoración que a ustedes se les ocurra. Puntitos también, triángulos, cuadrados, la cinta que tengan, el espesor que tengan, y retiran suavemente para ver que no se les haya pasado la pintura. La dejan secar muy bien y les recuerdo que estos, para proteger estas pinturas, tenemos, que yo no lo tengo acá, pero es el barniz extra mate y la cera incolora para las pinturas mate de Eterna o Chac Paint. Muchas gracias, nos vemos pronto, gracias, cuídense.